Por aquí nos encontramos en la escuela, venimos a dejar a Manuel. Venimos al 7-Eleven, agarramos pan y un café. Hola, buenos días amigos y amigas. Aquí estamos haciendo unas quesadillas de queso. Sigue con tus cosas y vas a ver. Para darle de desayunar a mi esposo. Mira. Unas quesadillas. Estamos haciendo. Para desayunar estoy usando este queso, que es el queso... El queso Monterrey Jack. Bien rico ese queso. Pasé al 7-Eleven. Como pudieron ver, pasé al 7-Eleven a comprar pan y un café. Ay, me está doliendo el oído. Y esa es comida de ayer. Es este... Es este carne de... No, eso no. De al pastor, es carne al pastor. Hice quesadillas de carne al pastor ayer. Quesadillas doradas. Mayra Esther, Miguel Ángel ya se despertaron, están desayunando pan. Ajá, come pues. ¿No quieres comer? Y me va a tocar ahorita limpiar. Porque no he limpiado. Ropa no tengo para lavar, tengo poquita, pero eso es del trabajo de mi esposo, más después la lavo. ¿Qué pasa? Déjalo ahí, déjalo ahí. Voy a acomodar la silla, limpiar la mesa, reacomodar la sala, lavar esos pocos de trastes y acomodar esos que están allí, tender las camas, barrer y trapear. Ahorita la sigo grabando. ¿Quién es? Te traigo el dolor acá de hace... Por no irme a sobar. Ya hablé la... ¿No me puedes comprar una muñequita de esos? Me cobra 50. Yo no, por no irme a sobar, no. Me cobra 50 la ruca. ¿Qué, mi amor? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita. Aquí andamos en la harina y todavía, pero miren lo que miré, miré esos dinosaurios y valen bien baratos, $10 y se mueven, miren. Miren. Push, bella, push. Miren, se los va a llevar a los niños para Navidad porque están baratos, se me hace baratos. Teta, mi amor, dile a tu abuela que te compre uno. Miren. Aquí andamos poniendo el árbol de Navidad, miren. ¡No! Hola amigos, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Estamos aquí en la casa. Ya es noche. Si pueden ver, ya ando en pijama. Porque ya es noche. Entonces, vamos a complacerle los gustos a mi esposo querido. Vamos a hacer agua mineral. Miren, es agua mineral. Cállense. De lo que se caen, miren. Es esta, agua mineral. A mi esposo le gusta que se la haga así. Es para la digestión.
cae mejor. Y no voy a poder. Creo que no voy a poder grabar. Ok, amigos, pues aquí estamos. Aquí tengo la agua mineral. Es esta. Esta es la que uso yo para hacer. Es cae bueno para la digestión del estómago. Yo la tomo cuando me siento como que no puedo más. Entonces yo la tomo, espérenme. Y vamos a ocupar un limón. Vamos a ocupar un limón. Mi padrastro sabe hacer como de estas cosas no sé cómo le llaman, pero como los payasitos con varios limones sabe hacer. Pero yo no. Mi esposo se ríe. Porque nada más están haciendo puras bolitas. Bueno. Y voy a agarrar un poquito de sal. Espérate. ¿Dónde está la ventana? Vamos a echar en un vaso. Es agua mineral, pero es de la marca Perrier. Bueno, aquí en Estados Unidos la venden. Yo creo que le estoy dando bastante y me voy a tener que echar en un vaso para mí. Nada más que lo voy a enjuagar el vaso. Voy a tener que vaciar un poquito porque le eché mucha. O sea, la mitad de la mitad, mira. Y le vamos a exprimir un limón. Vamos a exprimir un limón. Pruébenlo en su casa, es bien, cae bien bueno. Cuando come uno, y como que le hace, le cae de sobrepeso la comida. Un agua mineral así con limón y sal. Les cae muy bien en el estómago. Mi esposo antes tomaba agua mineral, pero así sola. Pero desde que yo le enseñé mis truquillos, pues ya le gusta así con limón y sal. Dice que mi esposo dice que son inventos míos. Miren, parece como alcanza de ser, si mira. Ten papilla. Papilla. Ok, aquí está. Miren. Y a tomársela. Like, está buena. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos a día 30 de noviembre del 2017 y ya se va este año, ya se va a acabar. Hoy vamos a ir a hacer unos mandados, ustedes van con nosotros, esperemos que se la pasen divertido juntamente con nosotros. Los queremos, los amamos y les mandamos un beso. Hola amigos, pues paseamos aquí a echar gasolina primero. Los niños están ahí adentro del carro, me está llamando. Pasé aquí a echar gasolina porque pensé que tenían sodas, un paquete de sodas, porque voy a llevar ahí, ahorita me invitaron a comer una hermana, pero resulta que no hay sodas, entonces no sé, voy a tener que pasar a otra tienda y no quiero. Aquí andamos amigos y amigas por el norte de Las Vegas, miren. Es más diferente que el centro de Las Vegas.